El mandatario seccional no ocultó su estupor y tristeza por la pérdida irreparable de este servidor público y su vil crimen ocurrido en su residencia del sector norte de la capital santandereana. Hechos de intolerancia, de violencia, de falta de valores. Una persona que tenía una relación con la hija de este funcionario, de Gustavo Rivero, como cariñosamente nosotros lo decíamos en la gobernación, Gustavo Rey del Norte, era un líder que además tenía hasta un trabajo de acompañamiento con jóvenes, y allí al frente del ICBF yo estuve acompañándolo, por eso me tiene tan conmovido, como una persona que antes hacía trabajo social, que era un muy buen compañero, que era un gran funcionario, es vilmente asesinado. Por una persona conocida que va a tener una relación sentimental con su hija, entra a la vivienda directamente a asesinarlo, y hiere también a su esposa. El mismo comportamiento que nos han dado, que nos han manifestado la policía, porque este sujeto ya se encuentra capturado, es donde se evidencian esa falta de valores, esa falta de respeto por la vida, de amor, y por eso ustedes siempre me escuchan hablando tanto de los valores, del respeto, de cómo amar. El jefe de gobierno departamental exigió que caiga todo el peso de la ley sobre el presunto homicida y confía en que este tipo de tragedias no se repitan en los hogares y familias santandereanas por hechos y actos de violencia e intolerancia.